Okay, hello, good evening to everybody. Welcome to this video conference. I don't know if you can hear me. Can you hear me? Yeah, I hear me. Hear you. Good evening. Good evening. Good evening to everybody. Well, thank you. Thank you for letting me know. We're going to start this class. Just give me a second. I'm going to project. One of these line PowerPoint. Okay, well, we're going to start with class number 10. And firstly, I would like to know if you have any question about the platform, about the exercises that you are completing in the platform. So if you have any, can you let me know right now? If not, I'm going to proceed to the development of this class. Okay. Hello. Nobody. Yeah. Teacher, yo tengo una duda con una de la plataforma. Sí, dígame. Es en el 4, ya le digo bien, permítame. En la sección 4. Okay. Ya le digo, solo que me cargue. Claro, por supuesto. En el 4.4, el número 3, porque I don't like it very much, pero no me da como, me sale mala it, y ya probé con muchos y no me da, y solamente eso me hace falta. Mm-hmm. Comprendo. Dime un segundo, voy a revisar. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué, qué numeral me dijo, perdón? ¿Número? 4.4, el número 3. El número 3, ok. Ok, ¿cuál dice? ¿Qué pronombre es el que ha estado utilizando? Dice. It. It. Pero it no es pronombre. Ok,
But en este caso, Miss dice que ya probó con todos los pronombres. Uh-huh. ¿Y qué pronombres ha estado utilizando? Ya le digo, permítame. Her, him, it, creo que solo esos. Uh-huh. Mm-hmm. Ok, en este caso, en el ejercicio número 3, dice, I don't like, tenemos las pasas, very much. Se supone que nosotros debemos contestarlo utilizando los object pronouns. Y los object pronouns son más que los que mencionó. Entonces, por mis hijos, ¿alguien que me ayude con los object pronouns? ¿Que no me los pueda compartir? A ver. Me, his, her, it, then, our, there. Ok, muy bien. De todos esos, creo que el que no hemos probado, su nombre. Claudia. Sí. Ok. El que no hemos probado en este caso es el pronombre o el object pronoun, el pronombre objeto, them. T-H-E-M. So, intentado con eso. Intente utilizando them. Sí, con eso. Ah, okay. Ok, muy bien. Aquí suele ser un poco confuso por el hecho del object pronoun que nosotros vamos a utilizar. Lo que sucede aquí, ¿saben qué es? En el caso de todas estas oraciones que se muestran aquí, tienen una secuencia. Les explico cómo. La número uno es como una pequeña conversación, de hecho. La número uno es una pregunta, la número dos es una respuesta. La número dos es una idea que se expresa. En la número tres es una pregunta. De esa manera nosotros, dependiendo del contexto que se va generando, pregunta por pregunta, es como nosotros vamos a identificar qué pronombre objeto vamos a utilizar, o si vamos a utilizar nosotros los auxiliares como do, does, don't, doesn't. Ahí, eso es lo único que debemos hacer, ¿verdad? Identificar, de acuerdo al contexto, cuál de las palabras nosotros vamos a utilizar. Bien, ¿otra consulta que tenga? ¿Otra consulta? Bueno, ya tengo una, profesor. Sí, adelante, don Santos. No sé si venga al caso, pero siempre con la plataforma. No, claro, dígame. Hoy recibí un mensaje donde decía que no tenía ningún ejercicio reportado, ¿verdad? Uh-huh. Y ahorita pues ya tengo varios ejercicios de Knowledge Check que he hecho. No sé si se refiere a los otros ejercicios de las publicaciones. Después del video que hay que resolverlos. Pues como me decía usted anteriormente, que lo que contaban eran las notas del Knowledge Check. Bueno, don Santos, le explico brevemente. En el caso el porcentaje que te tiene desarrollado, eso lo manejan lo que son los asistentes técnicos en la plataforma. Tal como yo le mencioné la vez pasada, lo que importa aquí son desarrollar los ejercicios de la plataforma, que son los que van a generar una nota de acuerdo a lo que vayamos aprendiendo en las videoconferencias o en los videos que nosotros vemos en la plataforma.
No entiendo por qué, si dice usted que ya completó este, hasta cierto punto los ejercicios, bueno, no entiendo por qué le haya caído una notificación. Estaba pensando que probablemente podría haber sido algún mensaje, no sé si recuerda hace unos días ya, que les mencioné y les envié un listado con las personas que no habían empezado a trabajar con la plataforma. Entonces, probablemente sea el caso de que esos mensajes ya estaban listos para ser enviados a ustedes y no se los hayan enviado. Pero si usted ya comenzó a trabajar y ya está, o ya está trabajando en la plataforma y tiene evidencia, en este caso, haga capturas de ello, de que tiene completo los ejercicios, pues eso le puede servir a usted para, en un dado caso de que, le surgiera algún problema, evidenciar de que usted realmente sí estaba trabajando. Porque tiene que tener 80% del momento, hasta el día de ayer, al día de ayer teníamos que haber completado la sección número 3. La sección número 4 es la que vamos a estar desarrollando en esta videoconferencias. Y además, pues, si ustedes gustan, si ustedes les interesa ir avanzando más de lo que nosotros vamos desarrollando en esta videoconferencia, pues no hay ningún inconveniente con ello. Siempre y cuando ustedes asistan a las videoconferencias y además pues resuelvan todos los ejercicios, tal como se los indica. Otro detalle es también el que, si debo verificar también, ustedes deben verificar muy bien, que si completan un ejercicio no significa que, ok, lo completé, son 5 ejercicios, 5 preguntas a resolver, lo completo y lo envío, y me salieron todas malas. Ok, ¿qué procede en ese caso? No es que lo van a dejar así, porque no se debe dejar con respuestas malas. Usted tiene múltiples intentos, usted puede seguir intentando hasta que tenga las respuestas con un chequecito verde, que generalmente es como se identifica. Cuando usted ya tenga la respuesta buena, entonces avance al siguiente ejercicio. No vaya a dejar ejercicios que probablemente usted completó, pero le salieron todas malas, porque en ese caso sí le va a aparecer que tiene cero en la plataforma y no ha avanzado. Ese es un detalle. Correcto. En ese caso no, porque digamos yo los he ido teniendo. No es ese su problema. No. Entonces lo que sí me llamaba la atención es que cuando me llegó el grupo de WhatsApp ahora y decían que nos iban a mañana nos iban a monitorear otra vez. Entonces quizás ha de ser un mensaje ya, como dice usted, ya que elaborado con anterioridad, ¿verdad? Sí, seguramente ya lo habían elaborado anteriormente y no se lo habían enviado a usted, pero si usted ya trabajó. Sí, quizás voy a tomar en cuenta lo que me dice usted, tomar las capturas de pantalla, tenerlas ahí para enviarlas por cualquier situación, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, la persona que le contactó intenta enviarle los mensajes. De hecho, incluso tienen ustedes por ahí los números de los asistentes técnicos, creo que los tienen ahí en el WhatsApp, con quienes pueden contactar ustedes si el problema persiste. Porque yo no manejo, les quiero aclarar que yo no manejo los progresos que tiene cada uno de ustedes. Yo solamente estoy encargado de impartirles la clase, ayudarles con los ejercicios de la plataforma, seguir el proceso, pero no soy yo quien les estoy asignando una nota, sino que es directamente la plataforma y los asistentes técnicos quienes revisen su progreso. No tengo yo no lo manejo directamente, yo solamente me encargo de darle a usted la clase. Por aquí veo que Marilyn había levantado la mano. Sí, adelante, dígame. Sí, teacher, buenas noches. Fíjese que a mí anteriormente me habían escrito diciéndome que me inscribiera al siguiente curso, me mandaron un mensaje así, pero yo ya estaba inscrita a este curso, así que a la muchacha que me contactó yo le dije, ¿verdad?, que ya había iniciado un curso, que a qué se refería, pero no me contestó.
Y ahora nuevamente me escribió mandándome el mensaje que me decía que yo no había trabajado para nada en la plataforma porque les aparecía en cero. Cosa que no es así porque ya voy yo iniciando la sección 4. Entonces, bueno, yo le escribí nuevamente y pues no me ha contestado. Entonces yo lo que quiero saber es que si esto al final no me va a afectar. En el caso de que yo me quiera inscribir en el siguiente curso. Usualmente, vaya, Mari, por lo que yo tengo entendido, eso no me tendré que verificar la información, ¿verdad? Porque no, pero no la manejo muy bien. Pero por lo que tengo entendido, ellos les envían a ustedes con anticipación formularios para que se inscriban al siguiente nivel. Desconozco si ya lo están haciendo, ¿ok? Porque usualmente eso sucede cuando ustedes ya han completado o ya tienen lo que es por lo menos el 80% de la ejercicio. Y ya se sabe pues que usted pasó lo que es este curso. Pero desconozco, voy a consultar, ¿ok? Por aquí tenía sí, por también favor. A gracias. Gloria, que usted había levantado la mano. Sí, sí, teacher. Buenas noches a todos. Buenas noches. Fíjese de que igual el caso de Marilyn, solamente quiero comentar que igual me mandaron una notificación que me inscribiera en el próximo curso y me mandaban ya los archivos que tenía que llenar y me explicaban que fueran escritos a mano y luego escaneados. Entonces lo hice y ya me lo recibieron. Pero de igual manera recibí un mensaje en donde me decían de que no había trabajado nada en la sección 1 y 2 y que no tenía notas y que corría el riesgo que perdiera la beca. Pero entonces sí correspondí a ese mensaje y le expliqué a la persona que me escribió que ya iba por la sección 4.13, y que no entendía por qué no me aparecía eso. Entonces, me respondió nuevamente la señora y me dijo que hasta este día, 29 de julio, yo tenía que haber terminado ya la sección 4. Y que en la sección 4 tenía un 75%. Entonces, yo no sé realmente ¿cuáles son las fechas en que debemos ya haber terminado las secciones? Bien, les voy a compartir, entonces, les voy a compartir por aquí un archivo con las fechas. Yo creo que esto se los hicieron llegar en su momento. Permítanme, solo quiero guardarlo. Por aquí, y les voy a compartir, se lo voy a compartir por medio de WhatsApp para que lo puedan revisar por ahí. Okay. Es esto. Vale, por ahí tienen las fechas de cómo están establecidas las fechas, ¿verdad? Para que ustedes desarrollen esos ejercicios. Por lo que veo aquí, ustedes tienen del 29 de julio al 10 de agosto para completar lo que es la sección número 4, que en este caso, pues, es la que se va a comenzar. Entonces, por cualquier inconveniente que pueda surgir, quizás voy a hacer unas consultas referente a eso, porque realmente a mí me agarra de sorpresa. Y no sé qué es lo que estará pasando realmente. Voy a consultar, chicos, y les voy a dar más información por medio de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, porque probablemente sean mensajes ya genéricos o hay algún problema con el sistema, que puede ser otras opciones. Pero habría que consultar. Claudia, ¿usted tenía también levantada la mano?
Sí, era para decir lo mismo que decía Gloria. Le está sucediendo lo mismo. Okay, ajá. Perfecto. Y también ya tenía una parte de la sección 4 y me dijeron que lo terminara. Pero, y el primer mensaje sobre que nos inscribiéramos, casi siempre lo hacen así, como para ir llenando los cupos, creo. Apartando, ¿verdad?, los cupos, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Porque sí, me acuerdo que en estos módulos así nos los han enviado, entonces solo eso. Ah, ok, perfecto. Sí, este, es que yo más o menos manejaba esa información de que siempre lo hacen con anticipación y principalmente cuando ya tiene por lo menos el 80% de avance. Bien, Santos. Sí, teacher. Solamente comentarles con respecto a lo que están mencionando. En los cursos anteriores nos explicaban de que manejan una calendarización, que es la que usted nos acaba de enviar. Pero entonces nos explicaban que el curso se divide en 4 semanas. Entonces, para ir al día con la plataforma y las clases, nos mencionaban de que al finalizar la segunda semana tendríamos que estar terminando ya el examen de medio curso e iniciando la sesión 4. Entonces me imagino que es por lo que están mandando los mensajes, porque yo también voy, bueno, ya estoy en la sesión 5, pero igual recibí el mensaje, pero es por lo mismo, porque creo que el grupo va un poco atrasado con respecto a las fechas del trabajo en la plataforma. Creo que por eso es que están mandando el mensaje general a todos. Muy probable, eso es muy, muy probable, este, que eso realmente esté sucediendo. Porque como ellos al final tienen como estadísticas, ¿verdad? Y en las estadísticas pues les aparece el avance del grupo en general. Digamos que si la mitad del grupo pues no ha alcanzado el avance esperado, por lo menos el 80%, por ahí se vienen dando o generando pues algunos mensajes para que ustedes se pongan al día. Suele suceder. De la misma manera, revisan de forma individual. Y la vez pasada pues yo les compartí algunos un mensaje que me enviaron a mí que les tenía que compartir a ustedes para que se pusieran al día. Algunos ya lo solventó, creo que ya la mayoría ya solventó esa situación del avance, así que no tendría por qué tener ningún problema, pero de igual forma déjenme consultar con los asistentes técnicos y yo les estaría dando más información al respecto. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿tienen alguna consulta referente a la plataforma de los ejercicios? ¿Nadie? ¿No les ha dado problema la plataforma en algún ejercicio? No. ¿O sí? No. Muy bien, veamos entonces. Abraham. Sí, teacher, ahí compartí en el grupo un ejercicio que me está dando un problema y ya le busqué por todos lados y no sé ahí qué le estoy poniendo mal. Es la indíquenme qué ejercicio es. Es el 4.4. 4.4. ¿Qué ejercicio, qué numeral es? 3. El número 3. Ah, el que estábamos discutiendo hace un momento. El uso de los pronombres objeto. ¿Sabe cuáles son ustedes los pronombres objetos? ¿Los object pronouns? ¿Los conoce, Abraham? Very much, le explico así brevemente. En el caso de los pronombres objetos, son aquellos que se utilizan o aquellos pronombres quienes reciben la acción dentro de una oración.
Por ejemplo, yo puedo utilizar una oración de la siguiente manera. Él, permítame. Veamos una oración. Ah, ok, la siguiente. Se lo voy a decir en español y luego la traducimos al inglés. Le comentaste a él, ok, le comentaste a él, o le dijiste a él, en inglés, al traducirlo nos quedaría como, do you tell him, ok, do you tell him, en el caso del pronombre objeto dentro de esta oración, nosotros tenemos la palabra him, ok, him, que se traduce como él en español, es quien recibe la oración, la acción de la oración. En el caso de los pronombres objetos, tenemos pues, así como los pronombres personales, una lista. Se los voy a proporcionar en este momento para que usted pues, los tome en cuenta y pruebe dentro de ese ejercicio. Tenemos me, you, him, her, us, them, y por ahí hay otro que también se considera el pronombre objeto, que es el whom. Whom. Esos pronombres objetos, en este caso, pues, son los que vamos a utilizar en la oración número 3, y hay uno específico. En la número 2, perdón, en la número 1 nos dice, do you like science fiction movies? Tenemos una respuesta que en este caso es no, I don't. Y más abajo tenemos una oración que dice, I don't like. En este caso, como nosotros estamos hablando de movies, que es plural, ¿cuál pronombre objeto vamos a utilizar? ¿Cuál pronombre objeto vamos a utilizar? Disculpe. Them. Them, exactamente. Intente con them, a ver si le aparece de forma correcta. Sí, con ese pasó. Excelente. Muy bien. Excelente. Bien, ahorita vamos a ver un video, chicos. Si no tienen más preguntas, por supuesto. Vamos a ver un video en el cual, pues, ustedes pueden encontrar en el ejercicio, perdón, en el ejercicio no, en el numeral 3.11, donde tenemos ahí los preferences comparison with adjectives, que son los que vamos a ver en este momento. Permítanme compartirles mi pantalla para que podamos visualizar. Les voy a pedir que presten mucha atención a este video, porque de aquí vamos a tomar la información para la discusión. Which one? By the end of this lesson, you will... ¿Escuchan el audio? Yes. Sí, muy bien. Ok, prestemos atención. By the end of this lesson, you will be able to comprehend and use comparative adjectives. Hi everyone, as I told you last class, we will talk about how to express preferences in English as well as to compare. Let's see. Preferences. Comparisons with adjectives. Which one do you prefer? I prefer the leather one. Which one do you like better? I like the leather one better. Which one do you like more? I like the leather one more. That one is cheaper than the wool one. This one is nicer than the wool one. The leather jacket is prettier than the wool one. It looks bigger than the wool one. It's more stylish than the wool one. Spelling. Cheap. Cheaper. Nice. Nicer. Pretty. Prettier. Big. Bigger. To express preferences in English, we may say, I prefer, I like. Which one do you prefer? I prefer the leather one. Which one do you like better? I like the leather one better.
When we want to compare, we use the adjective in its comparative form. We use adjective plus er plus than. Small, smaller than. This dress is smaller than the other one. I recommend for you to study the adjectives in English in its comparative form, so you're able to compare anything you want. I also want you to work with this, cheap, old, and new. These are adjectives. Find out its comparative form and make adjectives. Okay, we're going to be focused in this part that's related to grammar. And we're going to see how do we express preferences. And also we're going to see some comparisons with adjectives. Cuando nosotros queremos expresar una preferencia sobre algo, nosotros vamos a utilizar el verbo prefer. Usualmente, una pregunta que es bastante común en inglés, en las cuales nosotros le podemos hacer a otra persona para que nos muestre la preferencia de algo, nosotros simplemente decimos, which one do you prefer? ¿Okay? Que el equivalente al español sería como decir, ¿cuál prefieres? ¿Okay? ¿Cuál prefieres? La respuesta que nosotros vamos a recibir de esa persona iniciaría con la frase I prefer, y expresamos pues la preferencia que nosotros tenemos a algo. Usualmente esto se utiliza para poder identificar entre opciones. Anteriormente veíamos el uso del one, que es el que utilizamos nosotros cuando queremos decidir sobre algo o queremos preguntar sobre algo y decidir sobre qué opción nosotros vamos a tomar. Lo mismo sucede con la expresión I like, que también se utiliza para preferencia. Tenemos estas dos opciones. Which one do you prefer and which one do you like better or more? Aquí podríamos utilizar una de las dos. Better or more. Dependiendo de la que utilicemos, así es la respuesta que nosotros vamos a obtener. En el ejemplo que tenemos aquí nos dice, I like the leather one better. Or, I like the leather one more. Ahí nosotros decidimos cuál es la que queremos utilizar. Si better or more. Esto es en el caso de las preferencias. Si yo le hago esta pregunta, which one do you prefer? Mostrándole como dos opciones a alguien, pues esa persona simplemente va a utilizar la oración I prefer the, y me va a decir qué es lo que prefiere. Hasta ahí estamos bien. ¿Preguntas al respecto? ¿Preguntas? Ninguna. Abraham, adelante. Abraham, ¿usted tenía la mano levantada? No, teacher, había quedado levantada, perdón. Ah, ok. Bueno, está bien. Luego, tenemos lo que son los comparison with adjectives. En el caso de los comparisons, los utilizamos, tal como la palabra lo dice, para comparar dos objetos, dos cosas, y pues existen ciertas reglas para nosotros poder utilizarlo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a construir un adjetivo comparativo, usualmente, pues, si esta palabra o este adjetivo, ¿okay?, es de una sílaba o de dos sílabas, nosotros podemos acortar esa frase, pues, diciendo, por ejemplo, cheaper o prettier, que
sería el equivalente de decir más barato, ¿ok? O más bonito en español. Si vemos en español, nosotros tenemos dos palabras. Más el adjetivo. ¿Ok? Más bonito. Más barato. Más caro. ¿Ok? Aquí tenemos dos palabras. En inglés sucede que nosotros podemos acortar esa pequeña frase, acortarla y hacer una sola palabra. En lugar de decir más barato, que en este caso más se utiliza el more y barato se utiliza cheap, en lugar de decir more cheap, que en una oración, pues simplemente nosotros decimos cheaper, ¿ok? Cheaper. Y ya sabemos que pues el significado en español sería more cheap, o perdón, más barato. Eso sería con respecto a los comparativos. En el caso de los comparativos también, pues existen algunas reglas que yo les mencionaba anteriormente que debemos de seguir. Por ejemplo, hay una en la que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si tenemos un adjetivo que tenga la estructura de consonante, vocal consonante, nosotros debemos duplicar la última consonante de esa palabra y agregarle un er, que es para hacer nosotros un adjetivo comparativo. Esa es una de las reglas. Si tenemos la forma de consonante, vocal consonante, tal como lo tenemos en el ejemplo de big, permítanme, voy a utilizar un marcador para explicarles de mejor manera. Aquí tenemos nosotros este adjetivo, que es big. Okay. En el caso del big, tenemos consonante, vocal, consonante. ¿Qué hacemos? Nosotros le agregamos o le duplicamos, mejor dicho, la última consonante y agregamos el ER. ¿Okay? Otra de las reglas que nosotros tenemos para esto es el uso de la Y al final. Cuando tenemos un adjetivo que tiene una Y al final, lo que nosotros vamos a hacer es eliminar esa Y, ¿okay? Convertir esa Y que eliminamos en una I latina y agregar el sufijo ER para hacer un adjetivo comparativo. ¿Okay? Ahí tenemos nosotros estas dos reglas que son bastante importantes conocerlas para que cuando vayamos a crear nosotros un adjetivo comparativo, pues hagamos esas pequeñas modificaciones. Consonante, vocal, consonante, duplicamos la última consonante y agregamos ER. Si tenemos Y, eliminamos la Y, colocamos una I latina y agregamos ER. ¿Está claro hasta ahí la indicación? ¿Sí? ¿No? Sí. Yes, yes. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar ahorita una pizarra y voy a ir dejando por ahí algunas palabras que necesito que ustedes, algunos adjetivos, perdón, que necesito que ustedes los conviertan en comparativos. Veamos, denme un segundito. Vale.
El primer adjetivo que tendríamos es el siguiente. No, no, perdón. Tengo problemas ahorita con la plataforma. Bueno, muy bien, no sé si pueden visualizar la, la pizarra. ¿Sí la pueden visualizar? Hola, hola. Sí, teacher. Yes, teacher. No, yes, teacher. Ok, el primer adjetivo que vamos a convertir nosotros es happy. Ok, happy. Si gustan, pueden hacer uso de la misma pizarra. Yo creo que tiene, los que están con la computadora pueden hacer uso de la misma pizarra. Creo que tienen la opción por ahí para que puedan escribir. Si no, pues lo hacemos por el medio del chat. Teacher, en este caso, entonces le agregamos I latina, N-E-S. N-E-S. Le agregamos... Oh, perdón. I, R, así sería. Sí, sería happier. Exacto. Ah, okay. Veamos, por ahí ya lo están compartiendo en el chat. Happier, happier, happier. Sí. Muy bien, en este caso le eliminamos la I, latina. Perdón, la I griega y le agregamos una I latina. Y, por supuesto, el ER, que es para hacer el comparativo. Siguiente. Dicho no sería S ahí. Ahí la tiene. Ajá, por ahí ya alguien lo copió en la pizarra. Siguiente. Sería... Sería este. Permítame. Muy bien, siguiente es este. Large. Bueno, voy a ir dejando varios por aquí para que los vayan convirtiendo a comparativo. A ver, por ahí hay unos que me están escribiendo larger con doble G. Y la G en este caso tendríamos que tener la estructura de consonante, vocal, consonante. Y ahí tenemos consonante, vocal, consonante, consonante. Entonces no podemos duplicarlas, quedaría solamente larger. Con este adjetivo que es expensive, sucede lo siguiente. Esta es otra de las reglas, una tercera regla que vamos a agregar a la que ya les di anteriormente. Cuando nosotros tenemos un adjetivo que tiene tres o más sílabas, nosotros ya no lo podemos convertir a un comparativo.
sí lo podemos utilizar como comparativo, pero de la siguiente manera. En el caso del expensive, nosotros vamos a utilizar la palabra more. More expensive. Y agregamos por ahí expensive. Ay, disculpen por la letra, oye. Que con el mouse es bien complicado de escribir. Pero tendríamos la siguiente manera. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros tenemos más de tres sílabas en esta, tres o más sílabas en esta palabra. Si contamos expensive, ¿ok? En este caso tenemos ahí las tres sílabas únicamente. Expensive, expensive. Tres sílabas. ¿Qué sucede? Pues en ese caso ya no podemos decir expensive, ¿verdad? Sino que nosotros vamos a agregar el more al principio y la palabra o el adjetivo en este caso es el que queremos utilizar como comparativo. Si ya nosotros agregamos more el more a la palabra expensive, ya eso ya es un comparativo. Lo único que la estructura es diferente. Bien, les voy a colocar el último que es este. Que es strong. Strong. Vayamos trabajándolo por ahí. Strong. Muy bien, stronger, stronger, stronger. Muy, muy bien. Ahora bien, voy a colocarles ahorita una pequeña variación que existe en los comparativos. En los comparativos existe algo que se le conoce como permítanme, solamente quiero escribir esto. Aquí está. Se le conocen como adjetivos irregulares. A ver, ¿quién me dice cuál sería el comparativo de good? A ver. El comparativo de good. More good. More good. Uh-huh. Yeah. No. No, no, mis. Better. 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 Muy bien. Excelente. Muy bien. Yeah. La palabra correcta es better. ¿Por qué sucede esto? ¿Okay? ¿Por qué no es gooder? ¿Okay? ¿Por qué no es gooder? ¿O por qué no es more good? Bien. En inglés, nosotros tenemos lo que se le conoce, yo lo mencionaba anteriormente, como adjetivos irregulares. Viene sucediendo, o es el mismo fenómeno que nosotros tenemos para los verbos irregulares. ¿Ya conocen los verbos irregulares? Sí, teacher. Ok. ¿Qué sucede con los verbos irregulares? ¿Alguien que me diga? Cuando pasan a pasado, a su pasado, cambia su raíz. Cambia su raíz, estructura, muchas veces su estructura. Pronunciación. Uh-huh. ¿Ok? Sí. Lo mismo sucede con estos adjetivos irregulares. En el caso de los adjetivos irregulares, cambian su estructura. ¿Y cómo vamos a identificar nosotros cuándo es un adjetivo irregular? Bien. ¿Cuál creen que sea la solución? A ver, ¿quién me dice cuál es la solución para identificar los adjetivos irregulares? No sé, para mí es aprendérselos, dicho. Aprendérselos. Muy bien.
Ajá. ¿Alguien que tenga ahí una forma de identificar los adjetivos irregulares? No. Nadie. Hay ninguna regla, teacher. En este caso es de aprendérselos. Exactamente. Bien. Usted, bien, es su nombre es Gloria y Mari. Muy bien, excelente. No existe regla. De hecho, no existe ninguna regla que nos permita a nosotros identificar cuál adjetivo es irregular y cuál adjetivo no. Lo mismo que sucede con los verbos. En el caso de los verbos regulares, pues por supuesto hay reglas para nosotros aplicarlos, pero en el caso de los irregulares, no hay una regla que nos diga, mire, usted tiene que esta palabra utilizarla de esta manera. No, no existe. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Pues aprendernos esos irregulares, tanto los adjetivos irregulares en este caso, que nos van a permitir identificar y utilizar de forma, una mejor forma, el lenguaje, ¿okay? Como lo que sucede con los verbos irregulares, que para nosotros poder expresarnos bien en los diferentes tiempos, pues debemos aprendernos cuáles son esos verbos irregulares. El mismo fenómeno para ambos. Bien, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? No. Vaya, bien, les voy a terminar la parte de la información de los comparativos. Con lo siguiente. Bien, cuando nosotros tenemos en una oración un adjetivo comparativo, ya vimos cómo los armamos, sucede que para nosotros comparar o para utilizar ese verbo comparativo, nosotros necesitamos de la siguiente conjunción. Than, ¿ok? Law conjunctions, que se le conoce en inglés, ¿ok? En este caso, nosotros vamos a utilizar el than para comparar dos objetos, ¿ok? O más. En la oración número uno, nosotros tenemos that one is cheaper than the wool one. Que en español sería el equivalente de decir ese es más barato que el de algodón. ¿Ok? Refiriéndose probablemente a algún tipo de camisa, ¿ok? Algún tipo de pantalón, algún tipo de tela. ¿Y la comparación dónde se da? Ah, porque yo estoy señalando un objeto comparándolo con otro objeto. La expresión más barato que se construye utilizando el adjetivo comparativo, que en este caso es cheaper, más la palabra than para hacer la comparación, que en teoría pues nos quedaría como más barato que. Lo mismo sucede con el siguiente. This one is nicer than, y pues agregamos el complemento, con lo que lo queremos comparar. Tenemos el ejemplo número 3 que dice, the leather jacket is prettier than, y comparamos con algo. It looks bigger than, y comparamos con algo. Esos tres puntitos significa que la oración continúa con que nosotros estamos comparando lo primero, ¿ok? Lo que estamos señalando o lo que hacemos referencia dentro de la oración. Si yo estoy señalando algo, lo puedo comparar con otro objeto simplemente mencionándolo, o
diciendo el nombre de ese objeto. Si yo quiero comparar un objeto y no lo estoy señalando, porque tal vez no lo tengo a la mano, puedo mencionar su nombre, como por ejemplo the leather jacket, y utilizamos el comparativo, agregamos than, y el resto de la oración sería con que nosotros lo estamos comparando. No sé si queda clara esta configuración de este tipo de oración. Sí, no. ¿Sí o no? Yes, teacher. Yeah. Okay. Bien, ahí tenemos esos ejemplos. Esos ejemplos, pues, nos sirven a nosotros para crear comparativos. Y son oraciones, pues, que nos permiten identificar cómo se utilizan este tipo de palabras. Van a llevar una tarea, van a crear tres oraciones haciendo comparativos o utilizando comparativos, mejor dicho. Ustedes los buscan si quieren y los van a enviar al grupo de WhatsApp. Pero no lo van a enviar como texto, porque como quiero que practiquen su pronunciación, me van a enviar un pequeño audio. El audio es bien fácil de grabarlo con WhatsApp, porque por ahí trae una opción que es del micrófono, pues van a hacer uso de ello. Van a crear esas tres oraciones, van a utilizar los comparativos, y esas tres oraciones deben ser por medio de audio, no por texto. ¿Me doy a entender con lo que quiero? Muy bien. Yeah. Excelente. ¿Preguntas? Son tres oraciones usando comparisons with adjectives. Ok, los comparativos. Los comparativos ya son adjectives. Esto se le conoce como comparative adjectives o adjetivos comparativos. Estos adjetivos comparativos son los que terminan en er al final o les agregamos more al principio. More, expensive or cheaper, por ejemplo. Son dos ejemplos para darle idea. Thank you. ¿Hola? Sí, la preguntita era con relación a las que utilizaríamos, serían donde dice which one do you prefer, como un ejemplo, ¿verdad? Y los otros están donde dice that one is cheaper than the good one. Ese no. Solamente de la en otra el caso parte. En el caso de esta parte, no lo vamos a utilizar porque únicamente se utiliza para preferencias. O sea, yo le pregunto a usted qué es lo que prefiere, o qué es lo que le gusta. Y usted simplemente, pues, me indica qué es lo que a usted le interesa, le gusta, okay, o prefiere en esa oración. Creo que esa parte queda bastante clara, el uso de la oración. Solo necesitamos utilizar I prefer y decimos lo que preferimos. O podemos utilizar I like y decimos lo que nos gusta. Creo que eso no es tan complejo. No, o sea que la pregunta mía era que si era la otra parte de la que íbamos a usar, donde comparamos. No, van a utilizar oraciones similares a esta, mire. Sí, donde ponemos cheaper than, algo así. Ajá, sí, utilizando than más el adjetivo comparativo. Ok. Esa era la preguntita que tenía. Gracias. La tarea, veamos, when... la tarea se me la pueden enviar a más tardar, yo diría que el día de mañana, para que les dé un tiempito a ustedes de poder crear las oraciones. Y lo pueden hacer después de la videoconferencia, pues perfecto. Si no, pues mañana, cuando tengan ustedes tiempo. Bien, ¿más preguntas? ¿No hay más preguntas? Si no hay más preguntas, entonces voy a dar por finalizada la videoconferencia. Agradecerle a todos ustedes por haber asistido durante
pues esta noche y comunicarles, ¿verdad? Que para la próxima semana yo ya les había mencionado con anterioridad de que vamos a tener un pequeño break, una pequeña pausa. La pausa no significa que nosotros no podemos seguir trabajando con los ejercicios de la plataforma, porque se nos ha pedido que les comuniquemos a ustedes que si pueden continuar con el desarrollo de los ejercicios de la plataforma, pues sería fabuloso. La pausa va a ser únicamente con las videoconferencias, porque regresaríamos hasta el día lunes 9 de agosto. Hasta entonces nos vamos a ver. Vamos a quedar pues en esta pequeña pausa. Y si tienen alguna consulta, pues yo voy a estar atento al chat. No significa que me voy. Cualquier consulta que vaya surgiendo durante la semana, pues yo voy a estar disponible por ahí para contestarle. Noemi, ¿usted tiene alguna consulta? Sí, la tarea es que le vamos a mandar el audio en el chat de WhatsApp o en la plataforma. No, en el chat de WhatsApp. Este es un ejercicio para practicar pronunciación, simplemente, Noemi. Ok, muchas gracias. Usted va a crear las tres oraciones y las va a enviar por audio, no escrita, sino que por audio. Al chat de WhatsApp. Sí, al chat de WhatsApp, exactamente. Bien, muchas gracias. Muy bien. Bien, entonces, si no hay más preguntas, les deseo pues unas muy bonitas vacaciones, felices vacaciones a todos. Y nos vemos después de esta pausa. Bendiciones a todos. Cuídense. Muy buenas noches. Gracias, igual. Bye. Feliz vacación. Buenas noches. Bye, everybody. Bye. Bye. Bye.